estuvo de acuerdo con la llegada de Diego a la familia. Por otro lado, observamos a Jaime Rosales en televisión, quien le pidió a la opinión pública que le ayudaran a encontrar a su esposa Berenice. Y este allí hizo su show y la audiencia se lo compró. Mientras tanto, en Estados Unidos, Sturi se prepara para dar de baja a su último objetivo. Y este ya lo tiene en la mira. Pero en ese preciso momento llega allí en donde se encuentra su objetivo, Manzano. Y este luego observa por la ventana y se da cuenta que a su amigo lo tienen apuntado. Así que este rápidamente le avisa, ambos se tiran al suelo y luego Sturi ya no pudo disparar. Luego el objetivo se levanta y Sturi se aprovecha y allí lo mata. Por otro lado, Ismael llamó a la felina y le dijo que necesitaba hablar con ella de negocios y estos quedan en verse más tarde. Luego Manzano va tras Sturi y Memo y este les va disparando. Y esto llega a cierto punto en el cual Memo y Sturi se separan y allí aprovecha Manzano y captura a Sturi. Luego Memo aparece en la parte de atrás de Manzano y este le apunta y allí es reducido y desarmado. Estos, antes de marcharse, Sturi le dice que si está vivo es porque su patrón así lo quiere y luego se marcha. Luego el jefe de Manzano se entera de la muerte de un abogado más. Y este rápidamente llama a Manzano y luego de esta llamada Manzano queda muy nervioso y preocupado. Así que ahora este, en su desespero, decide llamar a Colón y pedirle que por favor le ayude a contactarse con Aurelio, ya que necesita hablar urgentemente con él cara a cara. Por otro lado, Aurelio le dice a Diego que le dé las coordenadas de la casa de seguridad del cabo y Diego efectivamente le da las coordenadas a Aurelio. Así que ahora Aurelio se prepara para ir a cazar al cabo. Pero mañana, en el capítulo número 33, Aurelio presentará a Diego con Rutila y Diana. Por otro lado, el cabo llamará a Jaime y este lo amenaza con mostrarle a la opinión pública el video en el cual se ve él matando a Esther Ahumada. Y Jaime le dice que le parece perfecto que lo publique, ya que en ese video se ve todo el tiempo el cabo quien está forzando a Jaime a asesinar a Esther Ahumada. Así que sabes, no te pierdas mañana el capítulo número 33. Es importante que te suscribas, que me dejes tu like y comentes este video. Además, compártelo.